recorrido para conocer la situación de otros departamentos, cómo están enfrentando la pandemia. Por ejemplo, Chuquisaca, que tiene 29 casos confirmados hasta el momento de COVID-19 y 2 personas fallecidas. Pero hay preocupación en esta región del país porque temen de que Sucre principalmente pueda convertirse en lo que ha pasado en Trinidad. Vamos a establecer contacto con el doctor Enrique Leaño, quien es director del Hospital Santa Bárbara, uno de los principales hospitales en esta ciudad. Doctor, es un placer saludarle. Muy buenos días. Buenos días, Vania, un gusto saludarla mediante usted a toda la teleaudiencia. Estamos a su disposición. Doctor, a ver, para que podamos entender, porque esto no ha quedado claro, en Sucre, en el departamento de Chuquisaca también, ¿la cuarentena se ha flexibilizado o no? Mire, para el área de salud debemos decir que lamentablemente sí se ha flexibilizado la cuarentena. Las actividades económicas y todas las actividades que se realizan en la ciudad son prácticamente normales, podríamos decir. Por supuesto, existen algunas restricciones, pero existe casi normalidad, podríamos decir, en el desarrollo de estas actividades. Y eso es algo que a nosotros nos ha preocupado bastante porque hasta la fecha, lamentablemente, también nuestro sistema sanitario no se encuentra adecuado ni preparado al 100% con los compromisos que se tenían por parte de las diferentes o de los diferentes niveles, tanto del Estado como de otros niveles, para poder fortalecer los centros de salud de Vania. Usted que conoce bien el área de salud, doctor, por su experiencia, ¿cuántos respiradores tiene el departamento de Chuquisaca o la ciudad de Sucre también, por favor? Si solo hablamos para el tema del COVID, porque después respiradores en diferentes terapias intensivas, tanto de la Caja Nacional, de diferentes hospitales de nuestro departamento, sí existen, pero destinados para el tema de COVID, existen solamente 3 respiradores que se encuentran en el Hospital Santa Bárbara y lamentablemente ya no tenemos más. Estos respiradores fueron entregados por el SEDES a través de la Gobernación hace aproximadamente un mes. Y existía el compromiso por parte del Ministerio de Salud de entregar 10 respiradores más al Hospital Santa Bárbara, 50 camas de internación. Y cuando hablamos, por supuesto, de respiradores, hablamos de todo el equipo para una cama de terapia, ¿no? Hablamos de cama de 5 movimientos, monitores multiparamétricos, bombas de infusión y, por supuesto, el respirador. Que hasta la fecha no ha habido o no se ha concretado este compromiso que tenía el Ministerio de Salud. Los compromisos, tanto del municipio como de la gobernación, eran realizar sus contrapartes, mejor dicho, eran realizar la infraestructura, cosa que se ha cumplido al 100%. El municipio ha hecho la infraestructura, ha readecuado en lo que es el Hospital San Pedro Claver y la gobernación en el Hospital Santa Bárbara. Y la contraparte del Ministerio de Salud era el equipamiento y el recurso humano, que hasta la fecha, después de tanto tiempo, lamentablemente no lo hemos tenido. Sin embargo, en el Hospital Santa Bárbara hemos hecho un recuento, o sea, no podíamos quedarnos de brazos cruzados tampoco, y hemos hecho una reestructuración de lo que se refiere al recurso humano, y hay que valorar el desprendimiento que tienen nuestros médicos internistas de terapia intensiva, nuestras enfermeras, que están desdoblando algunos turnos para poder atender a estos pacientes, y hemos hecho también el arreglo, mantenimiento y fortalecimiento de varios equipos que teníamos, que hace algunos años ya no estábamos utilizando, en el sentido de que teníamos otros de mejor generación, pero hemos logrado restablecer y rehabilitar 8 respiradores más. El día de hoy vamos a instalarlos esto. Ayer recién en horas de la noche nos ha dado el informe el ingeniero biomédico, cosa que con los 3, mejor dicho, 5 respiradores, y con los 3 que ya teníamos, vamos a poder contar ahora con 8 respiradores. Bueno, que ante la falta de compromiso o de cumplir los compromisos que no se hicieron, no podíamos, reiteramos, quedarnos cruzados de brazos, y hemos hecho esto. Doctor, si me permite, por favor, para poder tener a la población con la certidumbre de que sí vamos a poderles atender. Si me escucha, por favor, doctor, la siguiente consulta. Son 29 los casos positivos en Chuquisaca. A comparación de otros departamentos, la cifra es mínima, ¿no? ¿Puede ser que haya otras personas que estén infectadas, que no estén reportando, que no se conozca por falta de las pruebas? Ya se está haciendo. ¿Qué pasa con el laboratorio PCR, por favor?
A ver si le he copiado bien. Nos consulta si sobre se están haciendo pruebas masivas o está funcionando el laboratorio PCR, ¿verdad? Así es, así es. Ya, bien, el laboratorio PCR está funcionando, pero no están haciendo las pruebas masivas. Y mire, seguramente va a molestar a mucha gente lo que nosotros podemos decir ahora, pero los datos que se reflejan, lamentablemente, no vienen a ser los reales, porque si no hacemos pruebas masivas, jamás vamos a tener nosotros los datos de las personas que realmente tienen o son portadores de este virus. Recordemos que hay personas asintomáticas y solamente se hacen pruebas a aquellos que presentan signos y sintomatologías respecto a esta patología. Y el resto, lamentablemente, no se les está haciendo. Por lo tanto, aquí en Sucre no se están haciendo las pruebas masivas. Y volvemos a reiterar, aunque sea cruda nuestra realidad, y reiteramos, puede molestar a muchísima gente, pero esos datos con seguridad que duplican o triplican o tal vez muchísimo más de lo que es oficialmente se conoce, porque no tenemos las pruebas masivas. En ese sentido es que cualquier momento nosotros podemos sufrir un desborde de esta situación y que lamentablemente tenemos que estar preparados en los sistemas de salud para poder contenerlos, Vania. Qué preocupante lo que usted nos dice, doctor, de verdad que podríamos llegar a un desborde en el departamento de Chuquisaca, principalmente en la ciudad de Sucre. Esperemos que este llamado de auxilio llegue justamente a las autoridades para que se equipe de forma inmediata los hospitales que tanta falta hace allá en esta región del país. Le agradezco mucho por este contacto, un fuerte abrazo y mucha fuerza a ustedes, los médicos que están en primera línea enfrentando a esta pandemia. Las gracias a usted, Vania. Que tengan un lindo día. Que le vaya muy bien. Tenemos más en Al Día. Llega el desayuno en tan solo 5 minutos.